Seres de luz del segundo rayo dorado. Hola, feliz día para todos. Es un inmenso placer estar nuevamente con todos ustedes y darle continuidad al estudio de los siete rayos. Les habla Mariela Zapata del grupo metafísico Maracay junto con el grupo metafísico Caracas. El material de apoyo que estamos utilizando para la realización de esta actividad es el libro Siete Rayos del profesor Don Rubén Cedeño. Y también lo pueden obtener de manera formato e-book dirigiéndose a ese correo electrónico que aparece allí en pantalla. Entonces, fíjense. El segundo rayo dorado es el que se encuentra dentro de nuestro ser interno. Nuestro ser interno, nosotros tenemos una chispa divina que tiene tres llamas. Y una de esas llamas es el segundo rayo dorado. Y la podemos usar cada vez que necesitemos inteligencia, saber algo. Nosotros podemos invocar este segundo rayo dorado. ¿De qué manera? Primero visualizándolo, viéndonos envueltos, impregnados, rodeados de una luz dorada, y podemos invocar diciendo: yo soy el rayo dorado de la sabiduría. Gracias, Padre. Y de esa manera nosotros podemos obtener, cuando necesitemos, inteligencia, sabiduría. El día que mayor predominancia tiene el segundo rayo dorado son los lunes, y él tiene las siguientes características o cualidades, que son la sabiduría, la inteligencia, la iluminación, la observación, el genio, el discernimiento, el sentido común. Todo eso, la comprensión, todo eso está dentro del segundo rayo dorado. También pertenecen al segundo rayo dorado los maestros, filósofos, facilitadores de la enseñanza interna. Todas esas personas pertenecen a al segundo rayo dorado. Los seres de este segundo rayo dorado son los que voy a comentarles a continuación. El primero de ellos es Vishnu, y ya se los voy a colocar en pantalla. Vishnu fue el primer ser del segundo rayo dorado en manifestarse, y es el director cósmico, el gran preservador, para preservar toda actividad constructiva en la Tierra, como la fundación de un grupo espiritual, una ONG. Se puede invocar al señor Vishnu diciendo lo siguiente, la siguiente afirmación: amado señor Vishnu, preserva eternamente esta actividad. Gracias, Padre. El señor Vishnu, entonces, la manifestación del universo, porque es el preservador del universo, es y su director con. Y él tiene su complemento divino, que es la Madre Divina, que es la Madre Divina Cósmica Lakshmi. Y ya se las voy a colocar en pantalla. Entonces, la Madre Divina con Lakshmi es el complemento del señor Vishnu. Ella es el segundo aspecto de la Madre Divina Cósmica, que es del rayo dorado, el preservador de la naturaleza, y por eso asume este color. Diosa de la opulencia, dadora de dones físicos y espirituales. Se le puede encargar mantenernos siempre opulentos. Donde está una representación suya, jamás falta la provisión divina. Entonces, la Madre Divina Lakshmi. Allá nosotros le podemos pedir provisión, para que siempre estemos opulentes, siempre tengamos opulencia. Otros seres
de este segundo rayo dorado son los logos solares Helios y Vesta. Y Helios y Vesta son los logos solares de nuestro sistema solar, padre y madre de la Tierra. El cuarto sol dentro del gran sol central de Alfa y Omega, dioses directores del elemento fuego. Todos ellos son Helios y Vesta. Los Elohim que pertenecen a este segundo rayo dorado son Casiopea y Minerva. Ellos fueron los Elohim que trajeron por primera vez a la Tierra el segundo rayo dorado. Sostienen para nosotros el logro de la iluminación que se adquiere con la meditación en la divina presencia Yo Soy. Ellos presiden todas las actividades que tienen que ver con la inteligencia, con la intelectualidad, con el aprendizaje. Ellos son, como ya les dije, los que trajeron el segundo rayo dorado, que son los Elohim Casiopea y Minerva. Dentro de los arcángeles de este segundo rayo dorado está Jofiel y Constanza. Jofiel y Constanza son los directores de la hueste angélica del segundo rayo dorado. El arcángel Jofiel se encarga de sostenernos en la conciencia el logro de la iluminación requerida para nuestra evolución. Y la arcangelina Constanza nos ofrece el don de la constancia en todo lo que deseemos, en todo lo que estemos deseando. Igualmente, así sea que nosotros estamos deseando mantenernos en este camino del estudio de la enseñanza interna para nuestra evolución, ella también nos ofrece ese don de la constancia. Otro ser de luz del segundo rayo dorado es Lord Kuthumi, que él también es el Cristo de la Tierra y es un maestro de sabiduría a nivel planetario que pertenece a la humanidad. Él se ocupa de la conducción de todas las religiones y grupos espirituales sin excepción y los ayuda inspirando a sus prelados, sacerdotes, gurú, maestros y guías para sostener la totalidad de las creencias espirituales constructivas en la Tierra. El maestro Kuthumi está impregnado de sabiduría, de amor y de compasión de lo más grande que se pueda existir en el mundo. Y entonces eso nos los emana este gran maestro de sabiduría que es Lord Kuthumi. También dentro de los seres de luz del segundo rayo dorado tenemos a Confucio. Confucio fue antiguo director del segundo rayo dorado, fundador del confucianismo. Dedicó su vida a enseñar, sosteniéndose con sus donaciones amorosas. Se le atribuyen 6 libros y otros 4 que contienen las enseñanzas orales que él dio a sus discípulos. Entonces, esto es el maestro de sabiduría Confucio. La directora o Chohan de este segundo rayo dorado es la señora Soshi, que ya se los voy a colocar. Ella es la actual Chohan o directora del segundo rayo dorado. Ella es la sabiduría compasiva, destructora de la ignorancia que causa el sufrimiento. Ella está vestida a la usanza de la China antigua y tiene un abanico. Y que con ese abanico crea una brisa suave que, diríamos así, aleja toda la ignorancia, que es lo que nos hace
que es la causa del sufrimiento. Entonces la señora Soshi utiliza es muy suavemente el abanico para eso, para alejar la ignorancia. También hay un maestro de sabiduría de este segundo rayo dorado, que es el maestro Dual Kul. Este maestro del segundo rayo dorado es jerarca del templo de la Gran Hermandad Blanca. Escribió sus obras por transmisión telepática a Alice Bailey. Sus obras son Iniciación Humana y Solar y Tratado sobre Fuego Cósmico. Ese es el maestro de sabiduría Dual Kul. Dentro de todos los maestros, el que tiene mayor conocimiento en cuanto a los rayos y a la jerarquía planetaria es este maestro, el maestro Dual Kul. También pertenecen a este segundo rayo, este ser de luz que es el Dios Merú. Es director del templo de la iluminación del segundo rayo dorado, ubicado en la región etérica sobre el lago Titicaca. Manú de la sexta raza que nacerá en América. Entonces, la sexta raza que nacerá en América, él es el Manú, el dios Merú. Otro ser de sabiduría es el maestro Lanto. El maestro Lanto también es un instructor mundial junto al maestro Kujumi y al maestro Dual Kul. Ahí tienen la imagen del maestro de sabiduría Lanto. Y por último tenemos a un maestro que trabaja también para el segundo rayo dorado, que es Krishnamurti, y ya se lo voy a colocar. Krishnamurti es un maestro que trabaja para el segundo rayo dorado. Su obra es enorme, de gran magnitud, que no se puede cuantificar. La mayor parte de su instrucción se encuentra en transcripciones de sus charlas, que están celosamente guardadas y que han sido publicadas en cientos de libros. Entonces, estos son los seres de luz del segundo rayo dorado, para que nosotros los conozcamos, porque es importante que nosotros conozcamos todos los seres, las cualidades que tienen que ver con este segundo aspecto de la totalidad de la vida, que es el segundo rayo dorado. Que este segundo rayo dorado tiene que ver con la iluminación, con la sabiduría, con la inteligencia, con el sentido común, con el discernimiento. Muchas gracias por su atención. Dios bendice el bien que hay en cada uno de ustedes. Será hasta otra próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.